ba, ratzalde hon eta eskerrik asko etortza gatikan, denbora gutxikin deitu zaitu zugu eta. Bueno, eta behin aipatu, e, akordi baten berri batera gatozela, atzo onartutako proiektu baten berri, eta bueno, proiektu honek e, bi gauza garrantzitsu ditu, alde batetikan e, noski gure herriaren eta Bizkaiko Bilboko portuaren leiakortasuna ere agotzen du eta ondorioz e, gure kokapena Arko Atlantiko osoan hobetzen du eta bigarrenikan ba e, trafikoa nolabait hobetzen du hainbat eta hainbat herrietan eskerraldean daudenak une honetan merkantzea garraioak pasatzen dira irigunetatikan eta horrikan atera egingo ginateke proiektua e, variante sur ferrobiaria bezala ezaguna da eta merkantzentzako variante bata dakizuenez aspaldian martxan e, jarri zan proiektu bat, aspaldian hitz egiten ari zan proiektu bat eta behingoz gauzatu egingo dena. E, hori zan atzo gauean lortu genuen akordioa. Atzo e, sinatu genuen protokoloa eta bi harbertan alkatei e, lehen eskutikan eta bilera berezi batean aipatuko diogu nola gelditzen den eta zertan datzan akordioa. E, akordio hau. Bueno, El proyecto de, de variante sur ferroviaria, recordarán ustedes perfectamente que lleva muchísimo tiempo trabajándose y por señalar algunas fechas concretas, ya en 2001 aparece en el PTS ferroviario de Euskadi, en 2005 se modifica y el Ministerio pone en marcha el proyecto informativo de esta infraestructura y después ya de muchísimos meses de trabajo y de que a lo largo de que desde diciembre nos incorporamos a, al departamento y eh, la intensidad del trabajo aumenta. Ayer hemos conseguido el acuerdo para que este proyecto sea una realidad. Esto va a suponer, desde luego, un antes y un después desde dos puntos de vista. Y me quiero centrar, sobre todo, en la parte municipal, en lo que va a suponer para la calidad de vida de muchas personas de Escarraldea, personas que viven en los municipios de Ortuella, Atrapagarán, Santurci, Portugalete, Sestao y Baracaldo. Y que van a ver que ese tráfico de mercancías que todos los días convive con el tráfico de personas de cercanías bueno va a desaparecer de ese entorno urbano y eh, va a de alguna forma Mejorar su calidad de vida y va a hacer que en estos momentos esas molestias de ruido, esas molestias de trenes pasando constantemente, incluso de noche, desaparezcan de sus vidas. Y en segundo lugar, evidentemente, también el tráfico del puerto de Bilbao va a mejorar y va a mejorar la competitividad del conjunto de la actividad. En estos momentos, saben ustedes que. Precisamente porque se comparte el tráfico de viajeros con el tráfico de mercancías, es imposible utilizar más la red ferroviaria para ese, para ese tráfico, aumentar la aportación de la red ferroviaria en el tráfico de mercancías y con esta nueva infraestructura, desde luego, lo que daríamos salida es a una mejora de esa situación. Además, eh, también comentaba que la fachada atlántica. Todo lo que es nuestra posición en el arco atlántico desde el punto de vista de viajeros y mercancías se va a ver beneficiada. El puerto, nuestros aeropuertos, nuestra red ferroviaria y la red de carreteras van a suponer un ámbito logístico muy importante y bien conectado que va a estar al servicio de nuestro tejido empresarial brillantemente y que van a trabajar de forma conjunta, de forma coordinada y con, insisto, unas infraestructuras de calidad a su servicio. Saben ustedes también que el estudio informativo ya estaba elaborado en primera instancia y que ya en enero del año 2016, es decir, hace más de un año, se enviaron una serie de alegaciones por parte del Gobierno vasco que mejoraban ese estudio informativo, sobre todo desde el punto de vista de la calidad de vida de las personas de esos municipios. Y solamente por señalar algunos de los puntos más importantes de esas alegaciones, que las comentaba hace un año el, el viceconsejero Toño Aiz, bueno, había una zona en. En Olaveaga, en Bilbao, que eh, pretendíamos mejorarla dejándola eh, tapada, vamos a decir, cubierta y no a cielo abierto, como se encontraba en estos momentos en el estudio informativo. En el propio Ortuella también separábamos el trazado que estaba previsto más hacia la zona industrial y, por tanto, mejorábamos la situación. En eh, lo que se denomina el viaducto sobre, sobre el río Castaños, todo lo que es el municipio de Baracaldo, también introducíamos una mejora. En eh, la zona del Cadagua, o sea, en el viaducto sobre el río Cadagua, también lo, lo mejorábamos. Y, en, eh, en concreto, también en el tránsito ferroviario entre Balmaseda y Bilbao, hacíamos que fuera posible que el ancho métrico estuviera lo que se denomina estuchado, es decir, introducido entre las vías de, del ancho ibérico y permitía que en todo ese ámbito tuviéramos los tres anchos de vía también dando servicio al puerto. Por tanto, eh, para nosotros es una noticia fantástica el que podamos tener ya. Eh, resueltas esas alegaciones, las resolvamos de forma conjunta con el Ministerio de Fomento, a partir de ahí tengamos la declaración de impacto ambiental y podamos abordar ya la redacción de proyectos constructivos y la puesta en marcha de la obra a través de una encomienda de gestión exactamente igual que lo estamos haciendo con el tramo guipuzcano de la Ibasca que nos comprometemos a firmar en un plazo máximo de tres meses. Por tanto, esta obra que lleva mucho tiempo esperando. Va a ser una realidad y es un motivo, desde luego, de, de especial alegría, creo. Y quiero insistir en esos dos puntos de vista. La competitividad, sí, realmente importante para el puerto y para nuestra industria, pero sobre todo creo que todo es, todas esas personas que viven en la margen izquierda van a verse beneficiadas por este proyecto que llevan mucho tiempo esperando. Y este es el acuerdo que conseguimos ayer a última hora de la noche y por el cual les hemos llamado, bueno, pues de alguna forma un poco precipitadamente esta mañana. Eta a da proiektuan ikustet hor eikusten dezuela. La línea roja seria eh, el actual trazado de la, de la por la que transcurren las mercancías, que pueden observar ustedes que va por los núcleos urbanos e nos pasaríamos a, a la zona más más interior y uniríamos el túnel del Serantes que ya está construido recordarán que se construyó entre el 2005 y 2008, que estaba un túnel bueno, pues eh, que iba de ningún sitio a ninguna parte, permítanme la expresión un túnel cerrado, que en este momento va a verse conectado y eh, trasladaríamos todo ese tráfico de mercancías de los entornos más urbanos ¿Etauxedad? A toco acordeo ahora no tengo muy claro los plazos. Eh, llevamos un año sin que este proyecto tenga ningún tipo de actuación. Después de las alegaciones presentadas, lo lógico es que eh, el Ministerio de Fomento de alguna forma las estudie, las valore y eh, a continuación iríamos a la declaración de impacto ambiental. Lo que hacemos también con este acuerdo es desbloquear esa situación de un año de parón y lo que nos comprometemos es a estudiarlas de forma conjunta. Es decir, el Gobierno va con las, sobre la mesa y no las estudia solamente el Ministerio de Fomento, sino que las estudiamos de forma conjunta. Eso nos permite que en el plazo de aproximadamente decimos en el primer semestre de 2018, que también está tasado, tendríamos la declaración de impacto ambiental trabajada. Dado que la declaración de impacto ambiental suele necesitar aproximadamente un año para poderse llevar a cabo, bueno, pues eh, nuestro compromiso es que las alegaciones las respondemos y resolvemos bueno, pues en el plazo más breve de, de tiempo posible, lo que nos permitiría que en el primer semestre de 2018 tenemos ya la declaración de impacto ambiental que nos permite ya abordar los proyectos constructivos y la ejecución de obra. Y es tanto los proyectos constructivos como la ejecución de obra sería lo que van en la eh, encomienda de gestión que nos comprometemos a firmar en un plazo de tres meses para ejecutar la obra exactamente igual que la, el tramo guipuzcoano de la Ibasca, después descontándolo evidentemente del cupo. Las cantidades que lleve la obra las descontaremos del cupo. Argui. Es A mí me gustaría preguntar si esto responde. <laughs> al nuevo clima de entendimiento con el Gobierno central, con el Partido Popular, si obedece quizá al apoyo del PP anunciado ayer a los recursos vascos y tiene algunas razones. ¿no? Bueno, esto responde realmente a un trabajo muy intenso que se ha venido realizando tanto desde el Ministerio de Fomento y desde el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias de ADIF con ETS y con el Gobierno vasco. Eh, ¿Pensarán ustedes que un año para responder las alegaciones, pues bueno, lo teníamos un poco bloqueado? Por tanto, bueno, pues a partir de que eh, asumí la responsabilidad del departamento, teníamos dos objetivos principales desbloquear todo lo que era la Ibasca y la entrada en las ciudades y una obra importante asociada a la Ibasca, pero sobre todo a la competitividad del territorio. Era eh, el poder poner en marcha la variante surferroviaria, que la teníamos ahí atascada desde hacía un año, desde el año 2001 ya planificada y desde el año pasado atascada en esas alegaciones. Y bueno, ese trabajo intenso ha permitido pues, que ayer, eh, a última hora de la noche, fuéramos capaces de firmar ya este, este protocolo de, de acuerdo. Yo lo, lo voy a separar de cualquier otra cosa, bueno, ha coincidido en el tiempo, sí si es cierto, pero bueno, verán ustedes que también llevamos dando pasos en diferentes ámbitos, en diferentes proyectos. Asociados a la infraestructura ferroviaria, ha sido la entrada en las capitales, ha sido el nudo de Vergara, ha sido eh, la conexión con el tercer hilo entre Aspigarraga e Irún y, bueno, pues la variante surferroviaria, vamos a decir que sería un nuevo paso. Yo creo que se está trabajando intensamente y bien por las dos partes y, desde luego, no me queda nada más que agradecer a todas las personas que han estado trabajando este proyecto y este acuerdo, que hoy es eh, una realidad y que esperemos ver el proyecto en marcha. en el plazo más breve de tiempo posible. Bai, es que no bueno, eh, nona hainbat eta gala ministeritzarekin, hainbat proiektu genituen, nolabait ataskatuta edo geldituta edo akordi hori gabe, eta saiatu gerana da, banan-banan proiektu horiek eta e, zeuden esango genuke korapilo horiek askatzen. E, Lehen bizi izan bueno, bergarako lotunea igrekoaren inguruan, e, iriburuetan sarrera, irungo sarrera ere aztertu dugu, beste alde batetikan irugarren lerra lerro hori astigarragara e, iruna bitartean, e, nola, ez dut aipatu gaztelaniaz, baina baita ere ministeritza ari da e, ba, Frantziarekin eta gu Euroeskualdearekin baita ere autopista ferrobiario hori e, lantzen eta bueno, variante sur ferrobiaria delako hau ere zati bat da, parte bat da e, ardatz atlantikoan. Eta bueno, banan banan aritu gera eta bain egia da denbora zen ba, koinziditu egindu lan nolabait, baina azpimarratuko nuke lana izan dela, bueno, ba, hainbat gauza genituen hor lotuta eta korapiloak banan bana askatzen goazela. Bai beraien aldetik, bai gure aldetik eta nik uste tekniko guztiak eta bertan aritu dian guztiei ba eskerrak eman behar zaizkiela, ze hori nik uste borondatea badagoela eta bueno, herri honek merezi dituen azpiegiturak ere lantzeko kapaz gerala. <tusurra> bai? ondo. Ba, asko guztioi.